te invitó a cenar. Sí, es una persona que fue cliente mío cuando yo tenía el videoclub. Entonces, hola, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Es una periodista? Un poco. Más o menos. Muy buen amigo mío, por favor, trátate bien él, ¿eh? Mira, mira. Gracias, cuídate. Era proveedor mío cuando tenía el videoclub. Entonces, esa persona es un cubano que está viviendo aquí. No trabaja, pero hace cosas. ¿O te molestaría si te enfoco un poco? No, mujer, no, como tú quieras. Como decía, no trabaja, pero bueno, hace sus cosas. Él maneja, mueve dinero, vende cosas, relojes. También está en tema de religión, unas religiones africanas que hay en Cuba y cosas así. Mira, Yo no sabía. perdona que te interrumpa, pero sí. Si te enfoco con la cámara, casi prefiero que mires más la cámara que a mí, Sí, si no te molesta. no, no. Entonces, bueno, me gusta más mirarte a ti que a la cámara, pero bueno, mirar Pero la cámara, no, mirar como la cámara, quieras, no como mirar la quieras, cámara. como quieras. Puedes cambiar. Entonces, no tenía ni idea del tema del que hablamos luego cuando empezamos a hablar de religiones, ese tipo de cosas. Yo recordé algo de los masones, respecto a una película en la que uno que tenía el anillo masónico se lo mostró a otro y le dio ayuda, le brindó ayuda, como que eran una orden que se reconocían con el anillo y se ayudaba. Fue una anécdota, pero cuando hablamos de eso, él me dijo que él era masón y hablaba con bastante propiedad del tema. Yo le dije, pero eso tiene que ver también con los Illuminati, y me dijo que tenía que ver con ellos, Claro. que eran el origen. Según él, el tema de los complots que podrían originar los Illuminati y todo eso no es así. Dice que hay una rama que sí, que es bastante radical, pero que en realidad él usó, yo no me quedé mucho con eso, pero usó los nombres de los que originaron la orden Illuminati. Parece que uno era un astrónomo, un químico. Weishaupt Él dijo los nombres, pero yo de no los recuerdo. Bavaria, Alemania, Sí, creo que en dijo Bavaria, sí. 1770 y Ahora que algo. tú lo dices, porque yo no, con eso no me quedé, pero él dijo los nombres, eran cuatro, creo. Eran cuatro que formaban el grupo, los iluminados, y era condición para estar ahí tener conocimientos. Sí, Porque claro. conocimiento en esa época, el conocimiento era Y en el poder. principio, perdón que te Sí. interrumpe, tú sabes que en principio cuando se fue los fundadores de Estados Unidos, que estaba prohibida la Iglesia Católica. Querían estar independientes de los doctrines of de la Iglesia Católica. Las doctrinas de la Iglesia Católica. Exacto. Sí, bueno, lo que sé es que masones, por ejemplo, masones y de ese tipo de órdenes, fueron la gran mayoría de los presidentes americanos o relacionados con ellos. Franklin, nos vemos, cuídate. Washington, fueron todos masones. Y él me dijo que, por ejemplo, yo le digo que yo sentí curiosidad, le digo, a ver, para mí, ¿yo por qué podría estar interesado? Bueno, vamos a suponer, ¿por qué podría estar interesado yo en ser masón? ¿Qué me ofrecería a mí? Intereses económicos, porque los masones tienen ventajas económicas. Yo te voy a decir lo que me dijo ahora. Hacen una señal de mano para no hablar del tema, para que se reconocen entre ellos y para adquirir esas ventajas económicas. Él me dijo que en un principio lo que necesitabas para ser masón, lo que los destacaba, era el conocimiento, pero ahora se desvirtuó y ahora es el poder, como tú lo dices, el poder económico. Ahora, por ejemplo, Bush padre es masón, pero no tiene mucho conocimiento, no sabe ni dónde está, no sé, Argentina. Pero, sin embargo, tiene mucho poder económico, tiene petróleo, y eso es lo que ahora tú puedes tener. Me dijo algo que era gran maestre. Las categorías que tienes dentro de la orden, puedes tener una gran categoría dentro de la orden, no por tener conocimiento, sino porque eres poderoso y tienes dinero. Lo cual desvirtuó lo que era realmente para ellos la masonería, que era el tener conocimiento. Sí, es verdad que se apoyan, dice que tienen las mejores bibliotecas, Exacto, que tienen sí. manuscritos
Por ejemplo, habló de Pitágoras, pero no recuerdo. Es comparable como hoy justo en las noticias, como dicen, si te conviertes al Islam, primero te libras del infierno, segundo te obtienes comida y protección y... Sí, entras en un grupo que te protege, que... Pero lo que me dijo también, yo le pregunté, cómo, ¿y tú cómo...? Tú eres masón, vale, tú me lo dices, yo te creo, pero ¿tú cómo te identificas con otros masones? Porque no te veo un anillo, no te veo nada. Dice que el anillo lo... El toque de mano. Sí, dice sí. Que el anillo lo tiene, pero dice que aparte, por ejemplo, algunas órdenes, dice que la orden que en la que pertenece él está dormida. Habló de eso, de que tú no puedes irte de la orden jamás. Solo puedes como quedar dormido un tiempo, pero siempre tienes que volver. Y dijo que lo que hacen, a veces las órdenes transmiten, porque ellos se reúnen y transmiten una vez al mes una señal que les cambia el otro mes, y esa señal es con la que se identifica. Sí, para quedar secreto. Sí, esa señal es la señal secreta de ese mes con la que ellos se identifican entre ellos, ¿no? No sé, como tú has hecho recién una señal de mano, por ejemplo, este mes, el otro mes es otra. Como los niños. Sí. Y hablamos bastante, dice que muchas cosas no me quería contar. Claro. Yo le pregunté muy en general, le dije, pero tú cómo entras. Me dijo que tenía que un padrino, necesitaba un padrino, alguien que lo apadrinara, y que se iban haciendo una serie de pruebas. ¿Has visto el episodio cuando Homer Simpson quiere entrar en el orden del Illuminati? No lo vi. Con tantas patadas y mira, esto parece al otro castigo que le dan al culo y cosas. No lo he visto. Es gracioso. Pero bueno, se a partir de los libros estos de ¿no? Del Código Da Vinci y todo eso, claro. Se puso a la palestra el tema de los Illuminati y sus complots. Y los templarios que defendieron el... Y también tú sabes que la Cruz Roja también es parte de... del orden de... No lo sabía. Cruz Roja. Sí. Wow, la Cruz Roja. No, es que ellos también... Mira, justo ayer contesté a un tweet que dijo... solo 14% de la población mundial tiene derecho a libertad de expresión. Y yo contesté... ¿qué fue que dije? No, bueno, lo que quería decir... De la población mundial tenía derecho... Lo que yo quería decir... Al final, en otra persona... No, solo esto lo hice retweet. Y luego otra chica contestó a ese retweet y dijo, imagínate que todos, la mayoría, nos dejamos de obedecer a esa minoría. Y luego yo contesté una cosa como una pirámide de Illuminati, que los reyes arriba, papa arriba, y luego los la mayoría abajo, tumbados, luchando unos contra los otros. Y luego otra cosa que dije, la mayoría de la gente tienen miedo de dejar de financiar los dos lados de la guerra, así es, pagando impuestos, nuestros impuestos siempre, esto es planeado de la de Illuminati para establecer el nuevo orden mundial, para financiar los dos lados de las guerras, para primero crear desorden y luego crear el nuevo orden mundial. Sí, divide y vencerás, ¿no? Divide y vencerás. Pues, no sé, me habría gustado que estuvieras ahí en esa cena para hablar con él. Seguro que le habría bombardeado preguntas, ¿no? ¿Eh? ¿Te habría gustado? Claro. Estaba ahora todavía en el... Con esta chica que estaba hablando ahí, ella se llama Bitcoin Bell en Twitter, y tú estabas un poco más con los pensamientos en la cena con ese, ¿cómo se llama ese hombre?
El nombre de él es Alfredo. ¿Y es canario o cómo? No, es cubano. Ajá, sí, sí. Y como te digo, me acordé de ti porque sé que el tema te interesa y... Claro, claro. Y hubiera estado interesante ver una charla entre ustedes, porque seguro que la habrían... yo creo que yo le hubiera contado hasta cosas que él no ni sabe. Sí, yo no sé lo que sabe, para hablar con mucha propiedad, parecía que tenía idea de lo que... Claro, era. Claro, ellos tienen muchas ventajas financieras, fiscales. Sí, como te digo, él mueve dinero, siempre se lo ve con dinero. Claro, dinero. Claro. No tiene problema, pero bueno, no sé dónde lo sacan ni a qué... ¿Y dónde vive? Vive en el sur. ¿Qué vas a ir a la casa a tocarle la puerta? ¿Casado? No, está soltero. ¿Por qué? ¿Te interesa relacionarte con un masón? No, qué va. Mira, hasta David Icke contó... Pero es un ligón. ¿Un qué? Un ligón. Claro, claro. Él quiere... es para ceder, ¿cómo se dice? Su semen, su descendencia. Es un ligón. Extender. ¿Cómo se llama? David Icke. ¿Has oído de David Icke? Lo que tú me dijiste. Hace mucho tiempo yo te conté de David Icke. Sí, suena así, claro. Que él contó en un video que... era como que no era él, sino contó la historia de una chica que se fue a la cama con un tío que en el dormitorio luego descubrió un libro como sobre Illuminati o Nuevo Orden Mundial, algo así, y más o menos, y luego ella vio como que cuando estaban en la cama haciendo el sexo, que se convirtió en un momento como una bestia, ¿sabes? Joder. Como los ojos muy... Ay, no me como acuerdo si muy bien, pero... Poseído. Como... No, como que era... David Icke, muchos otros también... John Maxwell... Ese también te recomiendo mucho... hablan de la otra dimensión... ¿Sabes? Que nuestro mundo, especialmente los de The Illuminati... Los que nos gobiernan son de otra dimensión... La dimensión que está alrededor nuestro, ¿no? Sí, que como los UFOs que aparecen, desaparecen, se transforman en otra forma, es otra dimensión. No es otro planeta, sino otra dimensión. Exacto. Tú sí. Has visto también mucho Cuarto Milenio. Sí, sí, sí. Hablan de que la otra dimensión que puede estar aquí mismo, pero no la vemos porque exacto. Se mueve a otro plano. Exacto. Está siempre nos rodeado. Tanto sí, sí. Fantasma, historias. Sí, sí, sí. He escuchado eso. No había escuchado la teoría de que los Illuminati podían venir de otra dimensión, pero bueno. Nuestros presidentes son marionetas, ¿sabes? Están dirigidos por otras dimensiones. O sea, está infiltrado, digamos, que en todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? Gobierno. Lo que me dijo este chico es que tuvo, no recuerdo el nombre que usó, sí sé que es un tratado sobre filosofía, aparentemente importantísimo, que escribió Pitágoras, porque Pitágoras se lo conoce por los teoremas que realizó, que son matemáticos. Pero Pitágoras aparentemente se lo considera el mayor filósofo de la antigüedad y dice que lo que él tuvo en las manos es un tratado de filosofía que aparentemente lo quería el Vaticano, lo quería Estados Unidos, pero lo tienen los masones. No lo van a dar. Supongo que alguien del gobierno americano también tendrá acceso a leerlo o a una copia o lo que sea. Y no sé qué tiene dentro que sea tan importante. Pero bueno, dice que lo tuvo en las manos. Bueno, yo últimamente estuve mirando un montón de videos sobre el tema de la propiedad intelectual, porque eso me afecta directamente. Yo quiero trabajar, yo quiero, de verdad, yo quiero, tú sabes que yo me cambié
mi nombre a Innocent Crypto Kitty, de nombre de, ¿cómo se dice? Nickname, se dice en inglés. En español, ¿cómo se dice? El nombre de pila, nombre de pila. Nombre de pila, sí. Exacto. Y mira, bueno, una de las oportunidades de ser no inocente es conduciendo coche. Mira, justo ahora arranca el coche. Adiós. Se puede hacer un montón de fallos o accidentes, hasta puedes matar a una persona. Eso es horrible. Una vecina antigua ya no conduce coche porque una vez atropelló un niño. Eso es una pesadilla. Bueno, lo que quiero decir, de verdad, me estoy esforzando mucho de ser inocente. Y más leyes que hay, más difícil es de ser inocente. Y tú estás seguro que nunca haber infringido alguna ley de copyright, ¿cómo se dice en español? De derechos de autor. ¿Derecho de autor? Seguro, las he infringido yo y todo el mundo. ¿Cómo las he infringido? ¿Cómo? Mira, yo desde que Bitcoin Dog me bloqueó. Copiamos, utilizamos las ideas de otros. Me he vuelto un poco obsesiva, bueno, también porque me encanta el nombre de Innocent Crypto Kitty. Un poco obsesiva con el hashtag Innocent. ¿Quieres de verdad ser inocente? Muy difícil. Mejor que vayas a una isla desierta, no te metas. Bueno, ya. ¿Me lo tiene? Sí, sí. ¿Me ves? Sí, ¿cuándo me ves? Te veo perfectamente. Corrige la imagen. Por si se desvía. Sí, bueno, como te contaba... ¿Te invitó a cenar? Sí, es una persona que fue cliente mío cuando yo tenía el videoclub. Entonces... Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Una periodista? Un poco. Más o menos. Muy buen amigo mío, por favor, trata de bien él, ¿eh? Mira. Gracias, cuídate. Era proveedor mío cuando tenía el videoclub. Entonces, esta persona es un cubano que está viviendo aquí. No trabaja, pero hace cosas. ¿O te molestaría si te enfoco un poco? No, mujer, como tú quieras. Como decía, no trabaja, pero bueno, hace sus cosas. Él maneja, mueve dinero, vende cosas, relojes, también está en tema de religión, unas religiones africanas que hay en Cuba y cosas así. Mira, perdona que te interrumpa, pero si te enfoco con la cámara, casi prefiero que mires más la cámara que a mí, ¿sí? Si no te molesta. No. Entonces, bueno. Me gusta más mirarte a ti que a la cámara, pero bueno. Pero cámara, no, como quieras, cámara, como quieras. Puedes cambiar. Entonces, no tenía ni idea del tema del que hablamos luego, cuando empezamos a hablar de religiones, ese tipo de cosas. Yo recordé algo de los masones, respecto a una película en la que uno que tenía el anillo masónico se lo mostró a otro y le dio ayuda, le brindó ayuda, como que eran una orden que se reconocían con el anillo y se ayudaban. Una anécdota, pero cuando hablamos de eso, él me dijo que él era masón y hablaba con bastante propiedad del tema. Yo le dije, pero eso tiene que ver también con los Illuminati, y me dijo que tenía que ver con ellos, claro, que eran el origen. Según él, el tema de los complots que podrían originar los Illuminati y todo eso es no es así. Dice que hay una rama que sí, que es bastante radical, pero que en realidad él usó, yo no me quedé mucho con eso, pero usó los nombres de los que originaron la orden Illuminati. Parece que uno era un astrónomo, un químico, Weishaupt de Bavaria, Alemania. Sí, creo que dijo Bavaria, 1770. Ahora que tú lo dices, porque yo no con eso no me quedé, pero él dijo los nombres, eran cuatro, creo, eran cuatro que formaron el grupo, los Illuminados.
y era condición para estar ahí tener tener conocimientos. Sí, claro. Que el conocimiento en esa época, el conocimiento y era en poder. En el principio, perdón que te interrumpe, sí. Tú sabes que en principio cuando los fundadores de Estados Unidos, que estaba prohibida la Iglesia Católica, querían estar independientes de los doctrines of the de la Iglesia Católica. La doctrina de la Iglesia Católica. Exacto. Sí, bueno, lo que sé es que masones, por ejemplo, masones y de ese tipo de órdenes, fueron la gran mayoría de los presidentes americanos o relacionados con ellos. Franklin, nos vemos, cuídate. Washington, fueron todos masones. Y él me dijo que, por ejemplo, yo le digo que yo sentí curiosidad, le digo, a ver, para mí, ¿yo por qué podría estar interesado, vamos a suponer, por qué podría estar interesado yo en ser masón? ¿Qué me ofrecería? Intereses económicos, porque los masones tienen ventajas económicas. Yo te voy a decir lo que me dijo ahora. Hacen una señal de mano para no hablar del tema, para que se reconozcan entre ellos y para adquirir esos ventajas económicas. Él me dijo que en un principio lo que necesitabas para ser masón, lo que los destacaba, era el conocimiento, pero ahora se desvirtuó y ahora es el poder, como tú lo dices, el poder económico. Ahora, por ejemplo, Bush padre es masón, pero no tiene mucho conocimiento, no sabe ni dónde está, no sé, Argentina. Pero, sin embargo, tiene mucho poder económico, tiene petróleo, y eso es lo que ahora tú puedes tener. Me dijo algo que era gran maestre. Las categorías que tienes dentro de la orden, puedes tener una gran categoría dentro de la orden, no por tener conocimiento, sino porque eres poderoso y tienes dinero. Lo cual desvirtuó lo que era realmente para ellos la masonería, que era el tener conocimiento. Sí, es verdad que se apoyan, dice que tienen las mejores bibliotecas, que exacto, tienen. Que tienen manuscritos, sí, sí, sí. Por ejemplo, habló de Pitágoras, pero no recuerdo. Es comparable como hoy justo en las noticias, como dicen, si te conviertes al Islam, primero te libras del infierno, segundo te obtienes comida y protección. Y sí, 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 entras en un grupo que te protege. Pero lo que me dijo también, yo le pregunté, tú eres masón, vale, tú me lo dices, yo te creo, pero ¿tú cómo te identificas con otros masones? Porque no te veo un anillo, no te veo nada. Dice que el anillo lo... El toque de mano, sí. Dice que el anillo lo tiene, pero dice que aparte, por ejemplo, algunas órdenes, dice que la orden que en la que pertenece él está dormida. Habló de eso, de que tú no puedes irte de la orden jamás. Solo puedes como quedar dormido un tiempo, pero siempre tienes que volver. Y dijo que lo que hacen, a veces las órdenes transmiten, porque ellos se reúnen y transmiten una vez al mes una señal que le cambia al otro mes, y esa señal es con la que se identifica. Sí, para quedar secreto. Sí, esa señal es la señal secreta de ese mes con la que ellos se identifican entre ellos, ¿no? No sé, como tú has hecho recién una señal de mano, por ejemplo, este mes, el otro mes es otro. Como los niños. Sí. Y hablamos bastante, dice que muchas cosas no me quería contar. Claro. Yo le pregunté muy en general, le dije, pero tú cómo entras. Me dijo que tenía que un padrino, necesitaba un padrino, alguien que lo apadrinara, y que se iban haciendo una serie de pruebas. ¿Has visto el episodio cuando Homer Simpson quiere entrar en el orden del Illuminati? No lo vi. Con tantas patadas y mira, esto parece al otro castigo que le dan al culo y cosas. No lo he visto. Es gracioso. Pero bueno, se a partir de los libros estos de ¿no? Del Código Da Vinci y todo eso, claro, se puso a la palestra el tema de los Illuminati y sus complots. Y los templarios que defendieron el... Y también tú sabes que la Cruz Roja también es parte de... del orden de... No lo sabía, sí, ¿no? Sí, sí, ¿la sí. Cruz Roja? Sí. Wow, la Cruz Roja. No, es que ellos también... Mira, justo ayer contesté a un tweet que dijo...
solo 14% de la población mundial tiene derecho a libertad de expresión. Y yo contesté... ¿qué fue que dije? No, bueno, lo que quería decir... De la población mundial tenía derecho... Lo que yo quería decir... Al final, en otra persona, no, solo esto lo hice retweet. Y luego otra chica contestó a ese retweet y dijo, imagínate que todos, la mayoría, nos dejamos de obedecer a esa minoría. Y luego yo contesté una cosa como una pirámide de Illuminati, que los reyes arriba, papa arriba, y luego la mayoría abajo, tumbados, luchando unos contra los otros. Y luego otra cosa que dije, la mayoría de la gente tienen miedo de dejar de financiar los dos lados de la guerra, así es, pagando impuestos, nuestros impuestos siempre, esto es planeado de la de Illuminati para establecer el nuevo orden mundial, para financiar los dos lados de las guerras, para primero crear desorden y luego crear el nuevo orden mundial. Sí, divide y vencerás, ¿no? Divide y vencerás. Pues, no sé, me habría gustado que estuvieras ahí en esa cena para hablar con él. Seguro que le habría bombardeado preguntas, ¿no? ¿Eh? ¿Le habría gustado? Claro. Estaba ahora todavía en el... Con esta chica que estaba hablando ahí, ella se llama Bitcoin Bell en Twitter, y tú estabas un poco más con los pensamientos en la cena con ese, ¿cómo se llama ese hombre? El nombre de él es Alfredo. ¿Y es canario o cómo? No, es cubano. Ajá, sí. Y como te digo, me acordé de ti porque sé que el tema te interesa y... Claro. Y hubiera estado interesante ver una charla entre ustedes, porque seguro que la habrían... yo creo que yo le hubiera contado hasta cosas que él no ni sabe. Sí, yo no sé lo que sabe. Para hablar con mucha propiedad, parecía que tenía idea de lo que... Claro. Ellos tienen muchas ventajas financieras, fiscales. Sí, como te digo, él mueve dinero, siempre se lo ve con dinero, gastando. Claro. No tiene problema, pero bueno, no sé dónde lo saca ni a qué... ¿Y dónde vive? Vive en el sur. ¿Qué vas a ir a la casa a tocarle la puerta? ¿Casado? No, está soltero. ¿Por qué? ¿Te interesa relacionarte con un masón? No, qué va. Mira, hasta David Icke contó... Pero es un ligón. ¿Un qué? Un ligón. Claro, él quiere esparcer, ¿cómo se dice? Su semen, su descendencia. Extender. ¿Cómo se llama? David Icke. ¿Has oído de David Icke? Lo que tú me dijiste. Hace mucho tiempo yo te conté de David Icke. Sí, claro. Que él contó en un video que... era como que no era él, sino contó la historia de una chica que se fue a la cama con un tío que en el dormitorio luego descubrió un libro como sobre Illuminati o Nuevo Orden Mundial, algo así. Y más o menos. Y luego ella vio como que cuando estaban en la cama haciendo el sexo, que se convirtió en un momento como una bestia, ¿sabes? Joder. Como los ojos muy... como que era... David Icke, muchos otros, también John Maxwell, ese también te recomiendo mucho.
hablan de la otra dimensión. Sabes que nuestro mundo, especialmente los de Illuminati, los que nos gobiernan, son de otra dimensión. La dimensión que está alrededor nuestro, ¿no? Sí, que como los UFOs que aparecen, desaparecen, se transforman en otra forma, es otra dimensión. No es otro planeta, sino otra dimensión. Exacto. Tú has visto también mucho Cuarto Milenio. Sí. Hablan de que la otra dimensión que puede estar aquí mismo, pero no la vemos porque se mueve otro plano. Exacto. Está siempre nos rodeado. Tanto sí. Fantasma, historias. Sí. He escuchado eso. No había escuchado la teoría de que los Illuminati podían venir de otra dimensión, pero bueno. Nuestros presidentes son marionetas, ¿sabes? Están dirigidos por otras dimensiones. O sea, está infiltrado, digamos, que en todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? Gobierno. Lo que me dijo este chico es que tuvo, no recuerdo el nombre que usó, sí sé que es un tratado sobre filosofía, aparentemente importantísimo, que escribió Pitágoras, porque Pitágoras se lo conoce por los teoremas que realizó, que son matemáticos. Pero Pitágoras aparentemente se lo considera el mayor filósofo de la antigüedad y dice que lo que él tuvo en las manos es un tratado de filosofía que aparentemente lo quería el Vaticano, lo quería Estados Unidos, pero lo tienen los masones. No lo van a dar. Supongo que alguien del gobierno americano también tendrá acceso a leerlo o a una copia o lo que sea. Y no sé qué tiene dentro que sea tan importante. Pero bueno, dice que lo tuvo en las manos. Bueno, yo últimamente estuve mirando un montón de vídeos sobre el tema de la propiedad intelectual, porque eso me afecta directamente. Yo quiero trabajar, yo quiero, de verdad, yo quiero, tú sabes que yo me cambié mi nombre a Innocent Crypto Kitty, de nombre de, ¿cómo se dice? Nickname, se dice en inglés. En español, ¿cómo se dice el nombre de pila? Nombre de pila. Nombre de pila. Sí. Exacto. Y mira, bueno, una de las oportunidades de ser no inocente es conduciendo coche. Mira, justo ahora arranca el coche. Uh-huh. Adiós. Se puede hacer un montón de fallos o accidentes, hasta puedes matar a una persona, eso es horrible. Una vecina antigua ya no conduce coche porque una vez atropelló un niño, eso es una pesadilla. Bueno, lo que quiero decir, de verdad me estoy esforzando mucho de ser inocente y más leyes que hay, más difícil es de ser inocente. Y tú estás seguro que nunca haber infringido alguna ley de copyright, ¿cómo se dice en español? De derecho de autor. ¿Derecho de autor? Seguro, las he infringido yo y todo el mundo. ¿Cómo la he infringido? ¿Cómo? Mira, yo desde que Bitcoin Dog me bloqueó. Copiamos, utilizamos las ideas de otro. Me he vuelto un poco obsesiva, bueno, también porque me encanta el nombre de Innocent Crypto Kitty, un poco obsesiva con el hashtag Innocent. ¿Quieres de verdad ser inocente? Muy difícil, mejor te vayas a una isla desierta, no te metes con nadie, no hables con nadie, porque si hablas con alguien, vas a tener tal vez alguna diferencia de opinión, vas a empezar, ¿cuántos matrimonios que luego se pelean, se matan entre ellos? ¡Oh! La inocencia está en la sala de cuidados intensivos, en la UBI, ¿no? Bueno, yo sobre todo quiero ser inocente ante Dios, porque cuando viene el último, the judgment day, ¿cómo se dice? El día del juicio.
Eso es más importante que cumplir leyes absurdas de los estados, de New World Order, de Nuevo Orden Mundial. Pues sí, supongo que cuando nos vayamos queremos estar todos en paz, ¿no? No tener problemas. Inocente, inocente, el día del inocente. Espera, el 1 de abril aquí, bueno, en Estados Unidos, Europa, aquí también se celebra el 1 de abril, el día del inocente. Porque el día inocente. Ahí la. No, pero aquí es el 28, me parece, el 28 de diciembre. El día del inocente.